la pobre de San José. Me alegra mucho, ¿no? Informarles de que ya hemos empezado hace 2 semanas ya la vacunación. Ya hubo una disminución de esta enfermedad, entonces por eso nos hemos hecho la programación de vacunación. Cada día estamos vacunando de todas las vacunas, lo que da del Ministerio de Salud, ¿no?, en forma gratuita. A niños menores de 2 años, menor que es de 1 año, y lo que es a enfermos crónicos con alguna enfermedad de base, lo que es la influenza, ¿ya? También sobre la vacuna de la toxoide tetánica, pero aquellas personas que no hayan recibido la vacuna, porque saben muy bien que en transcurrir de estos años hemos estado vacunando en colegios, ¿no? Entonces eso hemos estado contabilizando, pero ya se supone que todos ya están vacunados, ¿no? Pero si en caso la persona no está seguro que no ha recibido la vacuna, entonces se le aplica también. Doctora, estamos en una situación muy difícil, como vemos el tema del COVID-19, pero aún así el personal médico no se ha descuidado en esto que es muy vulnerable, como son los niños y sus vacunas, ¿no? Eso es cierto, no nos hemos cuidado. Fue una preocupación grande porque ya del momento que empezó la cuarentena dejamos de vacunar 1 mes y después volvimos a continuar a vacunar cuando ya apareció el caso acá en San José, que solamente 15 días dejamos de vacunar hasta que todo se establezca, hasta que nos podamos habilitar a otros nuevos ambientes, como ve, que estamos en otro lado, ya no estamos en nuestro sector de vacunatorio. Y por eso que aquí ya habituando, ya después de habernos dado el ambiente para que nos podamos desenvolver en forma adecuada y con rutina en forma normal, ¿no? Entonces estamos haciendo la vacunación a todos los niños que correspondan, a los que les falta más que todo la vacunación. Entonces, licenciada, ¿se garantiza todas las vacunas que los niños necesitan? Sí, todas las vacunas tenemos acá, ¿ya? Excepto la fiebre amarilla, que hasta el momento no nos está llegando, ¿ya? Pero después el resto de las vacunas tenemos en su totalidad.